Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos, un buen café. Ay, es café con vos, es café con vos. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros en El Saborcito, de estar informado de esta edición de miércoles 9 de noviembre del año 2022. Ya estamos conectados con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que está en Washington. Desde Washington nos acompaña en esta tarde-noche. Doctor Sánchez Berzaín, le agradecemos siempre el espacio y los minutos que nos dispensa para hablar de la situación de Nicaragua, que cada vez se agudiza más con un Ortega que pretende el partido único y el poder absoluto sin un milímetro para nadie más. Bienvenido. Encantado, don Luis. Bueno, de eso se trata la dictadura castrochavista, ¿no? Nicaragua es una copia de la Cuba que oprime a los cubanos desde 1959, de la Venezuela que oprime a los venezolanos desde 1999, y Nicaragua no es sino la réplica de esa situación. Y se trata de un sistema de tiranía que ejerce y detenta el poder a través del crimen organizado transnacional, cometiendo terrorismo de Estado, institucionalizando la violación de los derechos humanos y absorbiendo absolutamente todo el control del poder con narrativas falsificadas que constituyen a su vez delitos de lesa humanidad. Entonces, lo que hay que ver en el fraude, en el hecho criminal del pasado domingo que han llamado elecciones municipales en Nicaragua, no es sino otro conjunto de crímenes de una dictadura que además no es ni nicaragüense ni sandinista, es castrochavista, no es nacional, es transnacional, y se ejecuta en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, y en su momento lo hicieron en el Ecuador con Correa. Lo que está sufriendo hoy día el pueblo de Nicaragua es el cierre, la complementación, el cierre de este proceso, en el cual un tirano que depende de un tirano mayor, de un sistema tiránico mayor, que es el castrochavismo, que es Ortega, está ejecutando simplemente lo que ellos saben hacer, crimen organizado y delitos. No hay que llamarle elecciones, ni hay que pronunciar la palabra fraude para lo que ha pasado el domingo con lo que llaman ellos elecciones municipales. Eso es crimen, eso es falsificación, suplantación, falsedad material, falsedad ideológica, terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, violación de los derechos humanos de todo el pueblo nicaragüense. Eso es crimen organizado. Ellos tienen la pretensión de llamar a esos actos elecciones y de robarse los nombres de la democracia. El nombre más cercano podría ser dictadura electoralista, que la hemos definido como aquel sistema en el cual el pueblo vota pero no elige, que es lo que exactamente acaba de suceder en Nicaragua. Ahora, doctor Sánchez Berzaín, Ortega dice que la población salió a votar masivamente y que lo hizo por la paz. ¿Cómo se puede interpretar ese mensaje de Ortega versus la realidad de Nicaragua, donde no hay espacios para que opositores participen, para que haya una verdadera oposición, para que haya manifestaciones, para que haya una fiesta cívica como la que normalmente hay en los países democráticos? ¿Cómo se puede interpretar esta afirmación de Ortega?
es otro crimen más, es un crimen infragante. Cuando Ortega dice una falsedad tan grande en contra de lo que las cámaras, la realidad objetiva y la evidencia están mostrando en tiempo real, simplemente está reafirmando su condición de criminal. Es lo mismo que hacen en todos estos regímenes. Maduro proclamando la defensa de la libertad cuando tiene centenas de presos políticos. Díaz-Canel diciendo que está Cuba en esa situación por culpa del bloqueo norteamericano, cuando se trata de que han quebrado al pueblo cubano y lo han llevado a una crisis humanitaria. En Bolivia diciendo que luchan contra el narcotráfico cuando han construido un narcoestado bajo la dirigencia de Evo Morales. O sea, todas son falacias. Y eso, en la constatación de la realidad objetiva, es una prueba más para que el pueblo, para que la región y el mundo se den cuenta de la calidad de criminales que detentan el poder, de la calidad de criminal que es Daniel Ortega, que es capaz, después de haber encarcelado a toda la oposición, después de perseguir a varias religiones, de haber encarcelado a altos miembros de la Iglesia Católica, después de tener cerca de 200 presos políticos o más, más de 100.000 exiliados, de tener tortura, de estar masacrando al pueblo nicaragüense, salir y decir, miren, el pueblo vota por la paz. ¿Cuál paz? Ahí no hay paz, ahí hay opresión, hay dictadura, y esta narrativa falsificada que pretende presentar el dictador en copia de nuevo de lo que es la técnica castrochavista del siglo XXI, que es una copia a su vez de la técnica castrista del siglo XX, es simplemente una prueba más de lo criminal y de lo delictivo en que se ejerce el poder en Nicaragua. Eso debería servir para reflexionar sobre el tema del carácter criminal de lesa humanidad que está oprimiendo al pueblo de Nicaragua, y para seguirlo difundiendo interna e internacionalmente, porque yo le quiero decir algo sinceramente al pueblo de Nicaragua. El momento es muy duro, la opresión es muy grande, la tiranía cree que está en su mejor momento, pero se están cayendo. Se están cayendo porque están en evidencia, se están cayendo porque internacionalmente tienen un desprestigio total y porque económicamente tienen los días contados. Ahora, si se está cayendo y si la comunidad internacional lo sabe, este tipo de simulaciones de lo del domingo, más lo que dijo ayer, en el que le dice que el pueblo vota por la paz y que vota por el progreso, y que vota por las obras, que no quiere confrontación, que los que quieren confrontación son los que se manifestaron en el 2018. Todo lo que pasa en ese conjunto, doctor, la comunidad internacional se traga el cuento, porque Ortega lo que pretende es hacerle creer a la gente que él está realizando un proceso electoral real en el que la población supuestamente participa. Nadie le cree, y la gente que hace que le cree son sus cómplices. Los cubanos van a decir, sí, mira, qué cosa ha pasado tan buena, qué razón tiene el dictador Ortega. Los venezolanos van a decir lo mismo y el régimen boliviano dirá lo mismo. Los gobiernos paradictatoriales de la Argentina y México lo harán de una manera más suave porque ya tienen hasta vergüenza de repetir y de avalar los crímenes que comete Ortega, pero hasta ahí nomás llegaron. Hay inclusive gobiernos que están influidos por el castrochavismo, como ser Chile, como ser el Perú, como ser Colombia, que ignoran esto y repudian porque saben que es muy grave volverse cómplices públicos de tremendos crímenes de lesa humanidad, además infraganti en tiempo real, que se cometen y que después se verbalizan con narrativas que no son sino una prueba adicional de los crímenes cometidos. O sea, lo que está haciendo Ortega, excavar su propia fosa donde ya no le queda ninguna credibilidad, pero donde además está perdiendo inclusive la simpatía o el respaldo que en algún momento tenía de las propias dictaduras. Yo quiero recordarle que ha sido repudiado por el gobierno de Chile, que está, digamos, en la línea de, por ejemplo, respaldar a Cuba, que ha sido terriblemente ignorado e inclusive señalado por el gobierno de Colombia, y que inclusive entre los miembros del propio club del Foro de Sao Paulo y de lo que es el Grupo de Puebla que sostienen este tipo de dictaduras,
hay un repudio y hay una vergüenza de parte de respecto a lo que está pasando en Nicaragua. O sea que hay que seguir difundiendo esto, hay que crear la narrativa de la verdad y hay que presentar a Ortega como lo que es. En Europa ni la más extrema izquierda cree en Ortega. Es un dictador sangriento, es un dictador masacrador, torturador. Es un dictador que junto con la vicepresidenta, que es su esposa, con la señora Murillo, representan lo peor de lo que es la violación de los derechos humanos en las Américas. Ayer Ortega, en su comparecencia pública, se fue en contra del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Decía que Guterres y Naciones Unidas son un desastre porque no cumplen con las resoluciones, y aprovechaba para abogar por el tema de la votación, en la cual una gran cantidad de países piden que se levante el embargo a Cuba. Es decir, Ortega aprovecha estos momentos para que a nivel internacional, si alguien le pone atención a su palabrerío, lo hace a través de un ataque directo a Naciones Unidas. ¿Qué tanto efecto puede tener esto, tomando en cuenta que la votación sí efectivamente se hizo? Que por 30 años ha pasado lo mismo, pero que ese tipo de decisiones no son vinculantes al final, porque es una decisión de un país hacia otro, y Cuba comercia con todo el mundo. El decir que Cuba está hundida porque Estados Unidos tiene un embargo demuestra la incapacidad que tienen ellos. Pero bueno, ¿qué piensa de este ataque y de esta manera en la que Ortega pretende siempre justificar su ineficiencia, ineficiencia de los cubanos y el castrochavismo, en este caso, que es esta alianza de mafias, para tratar de distraer la atención de lo que ellos en realidad son? Es la subordinación a sus jefes. Ortega siempre ha dependido de Cuba. Ortega y el sandinismo son una creación de Fidel Castro y el castrismo del siglo XX. Han sido sostenidos, han sido armados, han sido entrenados por Cuba, han ensangrentado Nicaragua, han tomado el poder, han masacrado desde el poder con el gobierno y la dictadura sandinista. Cuando han sido sacados de ahí a través de la elección y de la decisión popular, no sin confrontaciones y los contras y toda aquella cosa que se ha presentado en un escenario de guerra, que es historia, pero es historia que hace a esta gente, porque son los mismos criminales. Si Ortega no es un criminal del siglo XXI, es un criminal del siglo XX, preparado, entrenado y soportado por la Cuba castrista, y que después, cuando llega a la presidencia de la democracia, retienen para sí el control de las Fuerzas Armadas, la impunidad, se agarran a la famosa piñata, todo lo que habían robado, tienen impunidad, y se enquistan en la democracia esperando un momento que les llegue el 2007, cuando con una minoría llega a la presidencia, pero por la corrupción de la oposición nicaragüense, en este caso el señor Alemán, que transa la democracia a cambio de su impunidad, empiezan a formar una dictadura. Y esto nos lleva a la constatación de un hecho muy concreto. En los países donde el castrochavismo ha podido hacer dictaduras en el siglo XXI, que son Venezuela, Nicaragua, Bolivia y en su momento el Ecuador, es porque las oposiciones han traicionado su compromiso con la democracia y se han entregado al proceso dictatorial. En Bolivia ha sucedido eso con la oposición que tenía la mayoría del Senado Nacional el año 2008-2009, que hace un arreglo con Evo Morales y le permite suplantar la Constitución. En Venezuela ha pasado lo mismo, puros arreglos, puros acuerdos. Y después las dictaduras toman fuerza y terminan o subordinando a esta gente como opositores funcionales u opositores rehenes, pasa en Nicaragua, pasa en Bolivia, pasa en Venezuela, o simplemente eliminándolos y mandándolos al exilio, mandándolos a la cárcel. Entonces, esa es la historia. Es la historia del crimen organizado transnacional, ejecutado desde Cuba en el siglo XX y revitalizado en el siglo XXI con el rescate que hace Hugo Chávez de la Cuba castrista y forma el castrochavismo, por eso se llama así, en el siglo XXI. No estamos viendo los mismos crímenes, estamos viendo las mismas violaciones a los derechos humanos y los mismos actores. Ortega es un actor del siglo XX, regenerado en el siglo XXI, porque así es el castrochavismo. Y se han muerto ya sus jefes históricos, se ha muerto Chávez, su jefe del siglo XXI, y se ha muerto
Fidel Castro, su jefe del siglo XX y del siglo XXI, pero está subordinado ahora a Maduro, a Raúl Castro, a Díaz-Canel, y forma parte de una organización que cuando él hace y dice barbaridades, sale a tratar de presentar narrativas que lo defiendan. Y él hace lo propio, por eso es que habla del embargo de Cuba, porque él sabe que además en algún momento va a empezar a hablar del embargo en Nicaragua. Está llevando a Nicaragua una situación de crisis económica terminal, la crisis humanitaria está muy cerca, porque en eso terminan. Cuba y Venezuela ya están en crisis humanitaria, y cuando eso suceda le va a echar la culpa al imperio, porque es parte del discurso que tiene desde siempre el castrismo y el castrochavismo en el siglo XXI. Doctor, pero esa crisis humanitaria que tiene que ver con el problema económico y social político que tenemos en Nicaragua, le está resultando a Ortega en un negocito muy, pero muy rentable. Él persigue a opositores, él hace que el país se hunda económicamente, salen más migrantes, sale gente que es incómoda con la dictadura, que no puede luchar contra ella porque luchar contra ella significa irse a la cárcel, morir o estar constantemente asediado. Entonces deciden irse del país, se vienen para Estados Unidos, se van para España o para Costa Rica y le llega más dinero a una dictadura que está moribunda, pero que le entran más de 2.500 millones de dólares al año. Y dice Ortega, bueno, pues este negocio está bien, sigamos reprimiendo, porque más son las remesas. Exilian a la gente y la gente en el exilio manda dinero para que la gente viva en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, y las remesas terminan sosteniendo a la dictadura. Por eso es que hay que llegar a un punto para cesar las dictaduras en lo que hemos denominado las sanciones efectivas, las sanciones de verdad, sanciones inhabilitantes. Y tenemos que tomar el modelo que se imponen en este momento a Rusia por la invasión a Ucrania, donde sin lastimar al pueblo se estrangula la capacidad económica, militar y política del régimen hasta que cesen sus atropellos. Y en el caso de Rusia es que cese la invasión. Y en el caso de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua es que entreguen el poder y se torne la democracia en sus pueblos. El gran discurso que tienen las dictaduras castrochavistas es que las sanciones castigan al pueblo y no castigan al régimen. Y de esa manera se siguen sosteniendo. El discurso de Cuba con el famoso embargo que no existe es el discurso de decir que esa situación perjudica al pueblo cubano y no al régimen. Y en verdad lo que pasa es que de esa manera disfrazan los crímenes que comete el régimen empobreciendo al pueblo, porque la pobreza es el negocio del castrochavismo. Y lo ha confesado Petro. Petro ha dicho, no debemos generar demasiado crecimiento económico, porque la gente cuando sale de la pobreza se va a la derecha. Ellos necesitan pobres, la pobreza y la miseria es su negocio. Es que está confesado por ellos y eso es muy claro. Es muy claro que en sociedades donde hay libertad, donde hay economías consistentes y donde hay oportunidades, la gente no está pensando en cambiar la constitución, no está pensando en proyectos revolucionarios o socialistas, está pensando en el futuro de sus hijos, en la educación, en la salud, está pensando cómo construir su casa o cómo adquirir bienes que le permitan tener un futuro. Por eso es que entre los derechos humanos, además de la vida y la libertad, un derecho humano fundamental es el derecho de propiedad, al que castigan y atacan permanentemente estos regímenes dictatoriales. No les conviene que la gente produzca por sí misma dinero o que sea propietaria, y por eso castigan esos derechos humanos y además tratan de generar doctrinas con las cuales peyorizan una cosa tan elemental como es la propiedad, que es parte de la libertad, porque la gente para ser libre tiene que tener cosas. Así es. Ortega es tan, y ahí vamos a finalizar, doctor, con la siguiente pregunta, pero quiero hacerle un comentario de que Ortega es tan, voy a decir la palabra, es tan degenerado que dice, me van a poner más sanciones, entonces ahí les van más migrantes. Así, así de descarado es, haciendo pasar las sanciones como que es el origen de que la gente sale de sus naciones, cuando en realidad lo que las expulsa de la nación a quienes están en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, es casualmente la falta de oportunidades, la violación a los derechos humanos y todo lo que hemos estado hablando. Voy a leer nada más. Doctor, lo escucho. ¿Quiere hacer un comentario? No, exactamente así es, como usted lo dice, pero ¿sabe qué es lo bueno?
usted lo sabe y lo difunde. Lo sabe el nicaragüense más humilde, lo sabe el exiliado, lo sabe la prensa internacional, lo saben los académicos, lo saben los obreros a nivel internacional. En esta época, la revolución de las comunicaciones, lo sabe todo el mundo. Ortega es un criminal. Entonces, aquí el espacio que queda con un régimen que se está cayendo en presente continuo, Luis, créame, la dictadura de Cuba, la dictadura de Venezuela, la dictadura de Nicaragua y la de Bolivia, se están cayendo, se sujetan por la fuerza, por la violencia y por la mentira. Cuanto más dura es la represión, cuanto más fuerte es la violación a los derechos humanos y más grandes son las mentiras, es la señal de que tienen una debilidad creciente y no se van a sostener, tienen pies de barro. No va a aparecer una Unión Soviética que los solvente económicamente y no va a aparecer un Chávez que liquide Venezuela para sostener una quimera de reactivar las dictaduras. Y en el corto plazo, que son 2 años, vamos a ver nosotros una América completamente democrática, porque las cosas están cambiando drásticamente. Y esto es lo último para cerrar. Usted dice, las dictaduras se están cayendo en presente continuo. Eso versus el color del mapa de América que se ha teñido de rojo completo, ahora con Brasil también sumándose a esta comparsa, porque Lula no va a ser distante de Petro, ni de Maduro, ni de Ortega, por el amor de Dios. Eso también, doctor, versus posiciones como la de Boric, que hoy ha emitido un tuit, el único presidente de la región que ha dicho algo sobre lo que pasó el domingo en Nicaragua. Dice, el domingo se realizaron elecciones municipales en Nicaragua. De 153 alcaldías en disputa, entre comillas, Ortega ganó las 153. Un proceso electoral que se realiza sin libertad, justicia electoral confiable y opositores presos o proscritos. No es democracia en ninguna parte del mundo. Solamente Boric lo ha hecho. Nadie más le dice a Ortega esto que es una realidad. Eso de que se están cayendo versus el silencio cómplice del resto de las naciones, ¿cómo lo interpretamos? Eso va a cambiar. Mire, yo le quiero decir que no hay que preocuparse por Chile, Perú, Colombia ni Brasil, porque son democracias sólidas y las democracias están conteniendo a gente que pudo haber llegado y, como el caso de Boric, quiso hacer un Estado plurinacional y a partir de eso establecer una derrota a la democracia. Ha perdido el 4 de septiembre y tiene que buscar un plan de gobierno porque el tema de reformar la Constitución para hacer un Estado castrochavista ha sido repudiado. El tema de esos 4 gobiernos, Luis, es que son gobiernos de minoría. Para ir por el orden histórico y de llegada, Castillo gana con el 19% la primera vuelta o menos, con señales de fraude. En la segunda, mitad más uno. Boric gana con el 25% la primera vuelta, en la segunda vuelta, mitad más poco. Con el 26% en la primera vuelta gana Petro, en la segunda vuelta mitad más uno, lo mismo que en el Brasil. Entonces no tienen Cámara de Diputados, no tienen Parlamento, no tienen gobernaciones, no tienen nada, lo que le acaba de pasar a Lula. Lula es otro gobierno de minoría. Y entonces lo que hacen ahí son malos gobiernos que van a terminar, para bien de esos países, perdiendo la próxima elección. No van a poder cambiar la Constitución como se ha hecho en Bolivia, en Nicaragua, en el Ecuador de Correa, o modificarla como se ha hecho en Nicaragua para permanecer indefinidamente en el poder, porque las oposiciones de esos países están cumpliendo su papel. Entonces, esos gobiernos son democráticos, pueden tener las ideas locas del socialismo del siglo XXI, porque les deben a esa corriente el financiamiento de sus campañas electorales y otras cosas más. Pero saben que no pueden sacar, para decirlo en términos populares, no pueden sacar los pies del plato, no pueden ir más allá de lo que el margen constitucional les permite, porque están absolutamente controlados y son malos gobiernos. O sea, el tema es que vamos a ver una creciente repite lo que ya estamos viendo pasar en la Argentina con Fernández Kirchner y en México con López Obrador. Castrochavistas en democracia haciendo pésimos gobiernos que van a terminar muy mal. Y en el tema de las dictaduras pueden recibir toda la simpatía o la antipatía, como en este caso de Boric, pero no van a recibir un peso, no van a recibir un dólar, porque no tienen que darles.
Doctor Sánchez Berzaín, siempre es un placer escucharlo en la disertación porque se aprende un montón de su experiencia y de su análisis en relación a lo que pasa en las Américas y particularmente en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Gracias por habernos acompañado, doctor. Hasta la Luis, próxima. Déjeme hacerle un aporte. Podemos juntos un café. Le dejo espacio para que haga su comentario y se despida. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Hay que resistir y persistir. Y yo sé lo duro que es estar sometido a una dictadura y ver el exilio, los amigos presos, toda la cantidad de atrocidades y de crímenes que se cometen y sufrirlos. Pero no se olvide que la parte más oscura de la noche es la que precede al amanecer. No hay manera de que Ortega y Murillo cometan más crímenes de los que están cometiendo. Están cayendo. Están cayendo por la fuerza y la resistencia y la valentía del pueblo nicaragüense. Muchísimas gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Hasta la próxima, que podamos tomarnos otro cafecito. Abrazos. Encantado, muchas gracias. El doctor Carlos Sánchez Berzaín. Tremendo análisis siempre que nos regala y nos ayuda también a entender fenómenos que a lo mejor a simple vista no los tenemos tan claros, pero que son importantes ponerlos en la mesa cuando alguien como él diserta, porque lo hace de una manera extraordinaria.